Hello, guys. Hello. Hola. ¿Me escuchan? Hello, good Hello. afternoon. Good afternoon, everyone. How are you today? I'm fine. How are Fine. you? I'm doing good. Excellent. I just have this cough. Cough. You know what is cough? ¿Saben lo que significa cough? Yes, tos. I have this cough that is bothering me. Por eso ni me puedo vacunar, porque no me vacunan si llego con tos. Porque ¿Ya dicen, tomó pues, algo? yes, uff. Jengibre. Jengibre más no poder, té, miel, gárgaras. Se compré un jarabe antitusivo. ¿Qué más? Tengo unos dulces que son como de atado de dulce y tienen jengibre rallado. Entonces, eso sí Oh. me cae muy bien en la garganta, pero ahí vamos. Como 20 días llevo ya así, like, I don't know. Tal vez esa, yo creo que es como alergia, porque ya mucho tiempo, ¿verdad? Y solo la tos. Pero Yo bueno. igual algo así estoy. Desde que le dije la semana pasada que estaba enfermo, pero no me dio calentura ni nada. Y más que todo solo la garganta y hasta ahorita la siento bien reseca, pero solo paso tomando agua, agua, ¿Saben qué agua. dicen? ¿Qué otra cosa es, verdad? Yo no Polvo, sé. el polvo. El polvo de Sahara, dicen que eso es. Entonces, que tal vez para algunas personas no les afecta tanto, pero para otras somos más débiles y sí nos afecta más. Entonces, yo siento que eso me anda bastante. Porque de la nada me agarro una tos y una tos y Y una es tos y una tos tos. seca. Ajá, no tengo Sí. flema. Entonces, yo creo que es alergia al polvo ese del Sahara. Entonces. No he ido al Sahara, pero miren, el polvo viene a nosotros. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Ok, guys, bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Gracias por estar aquí. Gracias por siempre estar en las clases presentes y siempre estar a tiempo. Es algo que yo aprecio y valoro. ¿Se acuerdan cuántas personas iniciamos? ¿Se acuerdan el montón que se conectaron el primer día? Yes. Ahora, ¿qué pasa? Que eso es lo que dicen, el que persevera alcanza, right? No todos van a llegar al final porque no todos van a llevar el ritmo, se les presenta una cosa u otra, pero lo que yo siempre digo es que para no perder el camino, no tenemos que olvidar la meta, ¿verdad? Entonces, si la meta es aprender inglés, voy a seguir por ese camino. Si no, ya me voy a buscar otro camino. Tal vez dormir después del almuerzo porque tenía ese sueñito y no me podía dormir. So, ese es el camino que voy a buscar. Anyways, guys, hoy tenemos un poquito de práctica. A little bit about los numbers. ¿Se acuerdan que estábamos viendo numbers yesterday? Yes. Vamos a tener un poquito sobre numbers. Vamos a tener un poquito de práctica también sobre las WH questions. Y vamos a tener práctica de prepositions of place again, but just a little bit of a practice, un poquito de práctica. Antes de pasar a esos temas, la pregunta de siempre, pregunta sobre la plataforma, ¿cómo van? Vamos avanzando, ¿verdad? Esta plataforma tiene que ir al día. Yo a la plataforma le entiendo súper bien y voy por la 3 punto y algo, creo. Entonces no sé si voy bien, voy atrasado, voy con el día porque especialmente estaba completando lo que vimos ayer. Entonces no sé Vaya, si si voy están bien. como con el tema 3.10, 3.8, 3.10, estamos bien porque son los temas que estamos viendo. Pero igual, ¿verdad? No, no se les olvide que si pueden avanzar, si pueden adelantar, o sea, eso no es ningún problema. Si alguien de ustedes viene mañana y me dice, teacher, ¿sabe qué? Me emocioné, ya terminé la plataforma. Felicidades, that's awesome, eso es increíble. Pero si usted va y me dice, teacher, fíjese que yo he escuchado que hablan de una plataforma y cómo entro. Y ya estamos en la section 3. Así es como, pero no, no deje de preguntarme. No voy a decir, no, ya no le pregunté a la teacher porque dijo que no le preguntáramos. Pregúnteme. Si no ha entrado a la plataforma, dígame, le ayudo. Pero sí hay que avanzar. Ya tenemos que avanzar dentro de esa plataforma. Diga, Héctor. Y otra pregunta, fíjese que al llenar el formulario para el otro módulo, como yo creo que voy a empezar a salir de una, más que todo en la tarde, ¿verdad? Entonces, no sé si puedo cambiar el horario. Sí, en la aplicación escriba eso.
y diga que ya no puede seguir en grupos de 1 p.m. y ellos le cambian el horario. Pero ahí tiene ¿En dónde lo pongo el la descripción? El formulario creo que tiene horario para elegir. ¿No? Pero solo en online lo he hecho por el momento. Entonces ahí en online solo pone las opciones para que uno las seleccione. Si no, no hable con los de corporativo, los de administrativo y diga eso, que usted no va a poder seguir clases por su trabajo, que si lo pueden cambiar a las, tienen dos, de 8 a 9 y de 9 a 10, cualquiera de los dos. Uh-huh. Ahí pero hable con igual, escríbales. No hay problema si por el momento lo, en online lo puse de en la noche y como, o sea, no es que no pueda ese horario, o sea, yo sí puedo porque por el momento no estoy trabajando, ¿verdad? Pero quisiera pasarme la noche porque normalmente me sale alguna emergencia o por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, mejor en la noche, estaba okay. Pensando yo, ¿verdad? Sí, 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 haga eso, pero coménteles a ellos, escríbales a los de administrativo que ellos van a poder ayudarle en ese caso. En ese caso, eso no me meto yo. Ok, perfecto. Ahí les escribo a ellos, bien. Ok, excelente, ya tenemos más gente, qué bueno, pero la misma gente, bueno, a Mel veo ahora, los demás todavía con la cámara apagadita. And I need to see you guys. Necesito verles para que estemos excelente. Ahí viene Teresa. Teresa siempre está conectada. Tarde, pero seguro, dice Teresa. Excellent. Very good. So, guys, Douglas, welcome to the class. Excelente. Creo que es primera vez que le vemos, ¿no? ¿Sí? Excelente. Bien, bien. Me alegra ver ahí las caritas. Por lo menos algún día si voy por San Salvador y les veo, me voy a quedar como, ¿será? ¿O no será? Yo con mascarilla uno se ve todo diferente, right? Yes, I know, pero uno se ve todo diferente con mascarilla. Pero yo les contaré cuántos estudiantes he tenido. Entonces en la calle yo a veces veo que se me queda viendo la gente y yo. Me quedan viendo porque fueron mis alumnos o... Y empiezo a esconderme el teléfono a veces. ¿O qué estará pasando? No entiendo. A veces me asusto, pero no sé. Si me conocen, díganme, teacher, soy tal persona. Y yo, ah, ok, let's go, guys. Bien. Tenemos aquí el tema del día de ahora que vamos a estar viendo. Estamos en la class number 8. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Estamos acá. Miren. So, los temas que tenemos para el día de hoy es 3.8, numbers and ages. Ya lo habíamos visto, pero vamos a repasar un poquito de ello. Tenemos el 3.10, is WH questions with B. This is beginner one, class number 8. And the date for today is Tuesday, July 27th, 2021. Repito, Tuesday, July 27th, 2021. La primera práctica que vamos a tener es esta. Otra vez las preposiciones de lugar, pero utilizando el verbo to be siempre y el objeto de referencia. Por ejemplo, la primera dice, where is the cat? Where is the cat? Number one, it is, yo puedo decir the cat o puedo decir it is, ¿verdad? Porque recordábamos que it es para animales o cosas. Entonces yo puedo decir, it is on the computer, ¿verdad? Que está on the computer, está sobre la computadora. Where is the cat? ¿Aquí qué podríamos decir? The cat is under the computer. Under the computer, yes, under, excellent. Number three, where is the cat? The cat is in the computer. Correct. In the computer. In this case, it's in the computer because it's inside. Adentro. Inside the computer. Number four. Four. Where is the cat? The cat is... Tenemos dos puntos de referencia, you guys. Dos puntos. The cat is between two... television... and computer. Ajá, very good, Genevieve. The cat is between the TV and the computer. The cat is between the TV and the computer. Number, correcto, así como dijo el gallo. Number five, where is the cat? The cat is
behind in the computer? In the computer or behind the computer? Okay. Behind, the cat is behind the computer. Excellent, good job. So ahora vamos a hacer esta actividad, you guys. Ustedes la hacen y van a ir a practicar con sus compañeros. ¿Dónde está el gato? Ah, the cat is, o pueden usar it is, y así. Y sáltense. For example, where is the cat? Todas las preguntas son la misma, miren. ¿Dónde está el gato? Where is the cat? Entonces seleccionamos un número y que el compañero o la compañera nos diga dónde está el gato en cada uno de esos casos. ¿Se comprende la actividad? Yes. Si no, que se las explique el gallo, porque ya ahí yo ya... I cannot do anything else. Sí, bueno, vamos. ¿Puedes meter la imagen, por favor? Uh-huh. Y ahí está. Thanks. Ok. Bueno, vamos a trabajar entonces. Tomen turnos preguntando y respondiendo. Todos trabajando. Quiero ver a todos esos break rooms working, working, working. Vamos, vamos. ¿Ya tienen la invitación ahí? Luego computer. Where is the cup? ¿Qué sería? Sí, pero it is, le estaba diciendo it is porque primero le va a contestar it is y después dónde está. ¿Verdad que sería entonces it is? Ajá. On the computer. Correcto. Uh-huh. It is on the computer. Uh-huh. We are four. We are cuatro. Four. Where is the cup? It is between the computer and him. It is between the computer and en medio de la computadora y no es esa, ese es ese es number four. Mire, mire los números, Cecibel, cuente los números. 1, 2, 3, 4. So the cat is between the computer and the, ¿qué es esa cosa que está en la parte de del gato? La otra. TV. Ajá, entonces TV. Decimos es between the computer and the TV. TV. Where okay. My pen is between two my fingers. Between my fingers, not between two my fingers. Between my fingers. ¿Por qué no están practicando lo del gato? Porque no le tomamos captura. Ah.
Bueno, ahí está. Tomen captura. Okay. Yep. Ok. Yeah. Excelente. Number two. ¿Number qué? Number two. Below the cat. Creo que es under. Under the cat. Pero es under the cat. Under. ¿Está abajo del gato? ¿El qué está abajo del gato? Under the computer. Under the computer. Ajá, sorry. Jocelyn, where is the cat number three? It is inside the computer. No digan in, sí, inside, no, digan in. Pueden decir in. 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 Adentro. In. Recuerden que era in el que estamos practicando. In. Ok, Evelyn, where is the cat number three? Three. The cat is in the computer. Excellent. Yes. Where is the cat in number five? Number five, okay. The cat is behind the computer. Excellent. Okay. Evelyn, where is the cat? No, where is the cat number seven? The cat is near of the computer. Ah, okay. Sí. Between. Between. Mm-hmm. Between the television and computer. Okay, la siguiente sería the cat. Atrás o detrás. The cat is yes. Behind. Behind. Behind.
Hello. Hello. Pues estando yo en los breakout rooms, aprendí que hay una palabra que les cuesta decir que yo no sabía que les costaba decir. Así que ya vamos a pronunciarla. No sabía yo. A ver, lo que vienen todos. Nancy estaba medio dormida. El gato está bajo del gato, dijo. The cat is under the cat. The cat is under the computer. Vaya. Pasó algo cuando estábamos en los break rooms, les decía a sus otros compañeros, que les costó mucho pronunciar una palabra que yo no sabía que les iba a costar pronunciarla. Computer. Todavía se esperaba, computer. Pero the cat. Me decían the cap, the cat, the cap, e de ca, the cap, como con P, the cap. Y es the cat. Hacen ese ruidito. Cat, cat, cat. No fue una, ni dos, ni tres personas. Fueron varias que escuché decirles cap, the cap is, o lo unían todos, the cat is. The cat. En la cat. Conexión del internet. Tal vez mi conexión del internet andaba fallando y yo escuchaba las T como pez. Uno no lo diferencia mucho, you guys, porque como mi oído ahora ya está acostumbrado como a escuchar bien las letras. Entonces, si usted no dice una letra de las que es, mi oído rapidito lo detecta y se queda como, no, that's not correct. Ok. So, entonces eso, the cat, cat, t, y hacen ese ruidito, t, the cat. Bien, ya veo más gente conectada, qué bonito se siente eso, miren que ya estén más personas acá. El lunes como que íbamos arrancando en primera, no, ni empujando el carro iba, ¿verdad? Es que era automático. Oh my God, guys, qué caras tienen los que tienen la cámara encendida y los que la tienen apagada, ni me imagino. You're like, what's going on? What happens? Bueno, pero como les quiero motivar, tengo una forma de motivarles. Yo sé que cuando les ponga esto, ustedes se van a ver motivadísimos y motivadísimas. Claro que yes. Como esto ya días se los presenté, ya días. Ahorita ustedes están máster en este tema, porque ustedes cuando no están en clases, ustedes están practicando inglés. A mí así me contaron. Todos tus alumnos cuando no están en clases practicando inglés están, yes. So yo estoy como, bueno, claro. Yo sé que así son mis students. Y aquí tenemos este pequeño ejercicio de pronunciation that we had y que ahora ya lo van a decir así todo súper excelentemente bien. Las personas que en este momento están nerviosamente practicándolo y las personas que están en su mente, right? Yo no lo voy a decir, así que mejor ni hablo. Mejor me voy a quedar. Si me quedo quieta, la teacher no me ve. Si no respiro, la teacher no me pregunta. Teresa, no me veo, dice Teresa. Uy, no estoy, ya me fui. Magia. Magia. Igual que hay un cipote que sale en TikTok. Que se ha hecho bien famoso, no sé si ustedes lo han visto, porque se ha hecho famoso en Instagram, en todos lados, que el muchacho es muy humilde, es salvadoreño, se llama Breón Pope, dice él, no sé si lo han visto, pero es un muchacho que habla, pero bien humilde, y habla todo confusa las cosas, y dice, vaya, le voy a hacer un acto de magia, pero cierren los ojos, y les enseño este lápiz, pero no va a funcionar, dice, si ustedes no cierran los ojos. Así que cierren los ojos. Los estoy viendo. Cierren los ojos. Cierren los ojos, pues. No, hombre, de verdad, cierren los ojos. Jamie, cierren los ojos. Pues ahora abran los ojos. Desapareció el lápiz. Magia. No, pues. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo sé. Sí. Aparte de ser teacher, también soy maga. Así que contrataciones. Ahí tienen mi número de teléfono.
Doy precio si fueron mis alumnos. Yes, entonces está, ahorita estoy pensando eso porque ustedes están como, si no, no hablo. Si no me ve la cámara, right? No voy a tener problema. Vaya. Voy a decirlo yo unas dos veces y usted acostumbra su oído y después vamos a tener la participación de varios aquí. Yo sé que hay tanta gente ahorita que quiere decir eso, que está teacher a mí. Así como decía Eugenia Herbes, pregúnteme, asista usted ahorita. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Okay. No me vayan a cometer el error de cuando yo siempre lo cometen. Donde dicen we all ice cream o you ice cream. Mm-mm. You scream, ¿verdad? Solo la primera y última es ice cream. Voy. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Un poco más rápido. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Y más adelante les voy a dar uno que dice very bad, a bit of butter, but the butter, very bad was bitter, so very bad, a better bad, and it was better than the butter, very bad before. ¿Qué canción de Eminem es esa, teacher? ¿Verdad? Ah, persona, primera persona que me lo pregunta, yo siempre he dicho, parece que estoy rapeando de Eminem, right? Right. Y de repente, puff, el chamuco a la par. Teacher, pues, eso que usted me dio no era un trabalengua. Acepto el pacto, va a decir el chamuco. Right. ¿Cómo lo regreso? Van a decir ustedes. Ya no sé cómo hacer. Ok, bien. ¿Quieren decirlo ya de un solo o que les dé unos minutitos para practicarlo con sus compañeros? ¿Qué quieren? De un solo. De un solo. Bien, Nancy. ¿Quién más? ¿De un solo? De un solo. ¿De un solo? ¿Ya? ¿Ok? De un solo, demos. Bien. Correcto. Así como cuando los bebés, ¿han visto que los bebés les enseñan a nadar tirándolos al agua? Es una nueva técnica. Yo lo voy a mandar así. A mí que me los tiren al agua y que naden y que se... Claro, la vida es dura, que lo prendan de chiquitos. Que se le ahoga. No, o sea, no creo, ¿verdad? Siempre yo le voy a decir, si se me ahoga voy a decir, eso no pasaba en los videos que yo veía. Devuélvanme el dinero. No. Devuélvanlo robado, le voy a decir también yo. La garantía. No, la garantía ahí, no. What happened? No, no es correcto eso, le voy a decir. Devuélvanmelo. No, pero yo sé, es que he visto que nosotros tenemos instinto de supervivencia. So, we're always gonna do it like that. Bien. So, Nancy, que fue la primera que dijo, de un solo teacher. Ella quiere ser la primera, dice. So, Nancy, claro que yes. Vamos. De un solo, ser la primera en hacer ridículo. No, 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 no. Mire, el que rompe el hielo es el que debe tener menos miedo, porque los demás ya van a estar más juzgados. Usted sin miedo. Tranquila, yo nerviosa. Ok. Sin miedo al éxito. Ajá. Ice cream, your skin, we're skin for ice cream. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vaya, ice cream, pues. Your skin, we're skin for ice cream. Yes, muy bien, very good, Nancy. Okay. Solo hay que hacer un poquito más suave la pronunciación de la R, ¿ok? Sería okay. Como ice cream, you scream. Ice cream, you scream, we scream for ice cream. ¡Eh! ¡Qué bien le salió! Hasta parecía que estaba imitando a los americanos con el acento. Right? No, si tengo cerca a unos americanos, entonces ya estoy aprendiendo. A imitarlos. Very good, excellent. Nancy fue la primera en decir, y luego Teresa dijo, no, teacher, di un solo. Así que Teresa, come on, oh my God, claro of que course. Yes. Of course. Teacher. Uh-huh. Okay, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Wow, good job, Teresa. Guys, démosle un aplauso a Teresa y un aplauso a Nancy. Quien no aplaude, envidia. De la mala. Excelente. Bien. Excelente. Vamos a ir ahora con otra persona. Va a ser una persona que tenga lentes. Ajá. Va a ser una persona que tenga lentes y que después de tenerlos se los quitara. Así que esa persona y después se los pusiera.
Y de la nada ya van a estar ustedes ahí, pum, 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 pum. Ya rato, ya soy de Cecibel y Evelyn. Bueno, Cecibel y Evelyn, vamos primero con Evelyn. Excelente. Está bien. Ok. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Very, very good. Vaya a ver los aplausos. O envidia de la buena o de la mala. Good, excellent, good job. Vamos ahora con Cecibel, come on. Claro que yes, Cecibel. Pero primero enciéndame el micrófono, please. Ice cream, you ice cream. Oh. Lo que habíamos dicho aquí, ice cream o you scream. You scream. Ajá, vaya, empecemos de nuevo entonces. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes, very good, excellent. Solo fue ese primero bachecito, pero lo superamos bien. Excelente. Ahora, solo hacer un poco más suave el sonido del aire siempre. Ahora vamos a ir con una persona. Aplauso, aplauso, aplauso. Aplausos, sí, claro, los aplausos. No, desde ya tiene que estar aplaudiendo. El que no le aplaudió, Cecibel, ya sabe. Envidia de la mala. Ok. So, dígale usted que les dé pena envidiar a una señora como yo. Eso no es bueno, diga, malo para el corazón. Me están haciendo bullying. Ay, no me le hagan bullying a Cecibel, oh my God. Bien, vamos ahora con alguien que en su DUI le aparezca género masculino. No sé, ¿verdad? ¿Quién en su DUI le aparece? Yo creo que tengo ahí un par vigiados, pero voy a ir con el que tiene la cámara apagada. ¿Quién será el que tiene la cámara apagada? Eduardo. ¿Ole? Ya se fue. No, anda contestando otra llamada. Andan llamada ahorita. Ah, ok. Bueno, dígale que le espero ahorita para que me diga el ice cream, you scream, we'll cream for ice cream. Ok. Yes, ice cream. ¡Qué suspiro! Oh my God. Vale. Dale, dale, dale. Es ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, Eduardo. Good job, good job. ¿Aplausos o envidia de la mala? Excelente. Miren, hoy se andan envidiosos. Oh my God, what happened? Very good job. Thank you, Eduardo. Y ahora vamos a ir con una persona que tenga la cámara apagada. Pues sí, ¿verdad? Para premiar a las personas que están ahí con la cámara encendida. Vamos a ir con Jocelyn Torres. Hola, Jocelyn. Hello. Vamos a hacer esto entonces. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Very good. Excellent. A ver, ¿y los aplausos? Yo no los veo. Vamos, 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 vamos. Así como dicen en los circos. Y si le gustó, aplauda. ¿Verdad que sí dicen? Excelente. Bien, ahora vamos a ir con Beatriz, que ya ratos me está escribiendo en el chat que ella quiere decirlo, pero que le da pena. Entonces ya ratos está ahí. Entonces yo, Beatriz, espéreme para que la gente no vea, no piense que es tan obvio, ¿verdad? Entonces vamos a ir con Beatriz. Sí. Va, sí. Perdón. Ice cream, you scream, we last. We all scream for ice cream. Vamos una vez más. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. We all, recuerde, we all. We all ice cream. We all ask ice cream o we all scream? We all scream. ¿Quién me la está poniendo nerviosa, Beatriz? Dígales, dejen de molestarme, dígales. No, nadie. Ah, vaya, fue excelente. Very good. Thank you, Beatriz. Good job. ¿Y los aplausos, pues? Ah, se les olvida. Ajá. Una última persona y que sea voluntaria.
ni que fuera voluntariado para la Cruz Roja que estoy pidiendo. Oh my God. No, Nancy, ya lo dijo Nancy. Ya lo dijo. Héctor, excelente Héctor, yes. Let's do it. Okay. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Good job, excellent, good, good job. Very good, guys. So, esto es una práctica pequeñísima de lo que ustedes, de los que ustedes pueden hacer para mejorar esa pronunciación. Y démosle un aplauso. Yo no sé por qué no le dan aplausos. Yo tengo que decir aplauso para que le tenga aplauso. Oh my God, no le sale del corazón ese aplauso. Eso de voluntad. La costumbre como, de no ir a los circos. Así como decir, pero es que, pues, ajá. Pues así como decimos los, bueno, varias personas decimos, es que yo quiero que te nazca, no yo decírtelo, porque así ya no tiene sentido, right? Entonces no tenemos que pedir el aplauso, sino que tiene que nacer ese aplauso. Bien, excelente. So, esta es una de las pequeñas prácticas para mejorar su pronunciation. Also, to improve your listening, a little bit of your listening, para que no nos cueste tanto hablar. Y se fijaron lo que hizo Nancy. Empezó a imitar el acento, right? Like, rush, 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 rush. Y le salió bien. So, it helps. Ayuda, claro que yes. Bien, vamos a pasar con la siguiente actividad. Voy a empezar yo a decir números y ustedes lo van a escribir en el chat. I'm going to say numbers and you're going to write them on the chat. ¿Ok? Ya practicamos ayer. So. Va a ser fácil. En inglés hay una forma de decir así como está fácil. ¿Qué otras formas tenemos en español de decir que está fácil algo? Está fácil, está, o es, está chiche. Está chiche, está pan comido, ¿verdad? Pan comido eso, right? So en inglés hay una forma de decirlo. Escúchenlo para que puedan utilizarlo. Se dice piece of cake. Piece of cake. Cuando algo está súper easy, piece of cake. ¿Quién va a hacer esta actividad? Mi teacher. Piece of cake. Súper fácil hacer eso. Bien. Excelente. So, guys, vamos a... I have a question. ¿Por qué en esa, cuando es una pregunta, así como se acaba de decir, para decir yo, se dice mí y no hay? ¿Por qué? Por ejemplo. Así ahorita, por ejemplo, usted dijo, ¿quién va a hacer ese ejercicio? Y usted dijo, mi teacher, mi. Ah. No en vez I. No, no se dice I, porque I es como cuando yo estoy hablando de mí en ese momento. Si yo digo mi, es como, elíjame a mí, pick me. En ese caso, no se diría I. Por ejemplo, otra cosa que no se debería decir. O sea, lo dicen, pero no suena tan bien es decir you and I. Tú y yo, you and I, es mejor decir you and me. You and me es mejor. It's better. Aunque hay una canción de Lady Gaga que yo creo que se llama you and I. Pero whatever, pueden usarlo. Excelente. La canción de aventura dice you and I, you and me. Algo así creo que dice. Una de bachata. I don't listen to bachata, pero yes. Okay. Pero yes, le voy a decir que sí. Solo hay dos géneros que, bueno, un montón de géneros en realidad. Si hablamos del metal, porque yo no soy de esos de escuchar el que cantan así, no, no puedo. Pero eso, de aparte solo hay dos géneros que no escucho. Pero no vamos a hablar de mi gusto porque no estamos aquí para eso. Estamos para escribir números. So, vamos a ir con los números y yo voy diciendo y ustedes los mandan al chat en números. Ahorita vamos en números. Después le voy a pedir que los manden escritos. Ahorita vamos en números. Vamos, pues. 4. En números. Recuerden, ahorita en números. Excelente, excelente. 5. Good. No todos están jugando, pero good. 31. Ay, los demás. 132.
Wow, 32, porque ahí vi que mandaron ahí uno equivocado. 32, ¿por qué me mandó 34? 32. Ok, siguiente. Este es un número largo, como los que les mencioné que se dividían, así que lo vamos a dividir. 1995. Lo repito porque me lo mandaron equivocado por ahí. 1995. No es 1995, es 1919. ¿Se acuerdan cuál era el 1919? ¿Y por qué me mandan el 9? Oh my God, este lo voy a tener que escribir porque me lo mandaron varios equivocados. Eso sería así, miren. 1995, perdón. 1995. Recuerden eso. Vamos con otro así de esos largos. 1972. Bien. Uf, uf, uf. ¿De dónde salió? What? Guys, escuchen bien. Escuchen bien. Yo no dije 1972. Yo dije 1919. ¿Se le está olvidando el estrés que vimos ayer? Teen. Cuando son los teen, son del 13 al 19. Cuando son 90, 50, solo con I, entonces son del, I don't know, like, decir 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. De lo contrario, son 19. Vamos con otro. De esos grandes siempre, porque ya vi que tenemos problemas ahí. 1955. 50. Yo no dije 65, yo no dije 75, yo dije 55. Vamos con el otro entonces. 1923. 1923. Creo que nadie de los presentes había nacido para esa época. 1923. Ni mi abuela. Ok, y vamos con el último. 2021. El que ven todos los días. Les iba a decir 2020, pero ¿quién quiere recordar el 2020? Nadie quiere recordar el 2020. Ok, ahora. No existió. Ese año no existió, no, uno pasó encerrado, ese año fue extraño, fue like weird. Uno tenía que salir y con el DUI en la mano, ¿verdad? Y si no le tocaba salir ese día y uno iba para afuera con gran miedo de que le fueran a pedir el DUI porque usted no, y que lo llevaran al centro. Oh my God, right. Pero bueno, ahora sí me van a mandar las letras. ¿Cómo se escribe el número? 5. Huh? 1. No, yo no dije Juan, dije 1. 1, 2, 3. Ya voy a decir 1, 2, 3. Juan 2 árbol. Okay. Vamos con el siguiente. 13. Híjole. La carita que hicieron. Como que les dieron de comer lo que no les gusta. 13.
Tin. Y claro, como ustedes escriben todo lo que yo les enseño en clases, no solo le toman capturas de esas capturas que nunca van a volver a ver en la vida y que las van a terminar borrando algún día. Bien, bien. 50. Ajá, ¿qué dijo la teacher? Dijo 50. Correct, correct. Me mandaron dos. Ajá. La teacher dijo 50 o dijo 15. ¿Verdad que dije 50? ¿Y el que es ti? ¿Qué es? Ajá, ¿verdad? Ok. Siguiente. 61. Se lo mandaron con ese y no es con ese al, en medio. Con ese al inicio, sí. 61. 103. 103. Hay gente que no me lo está mandando. Sector. Evelyn. Y aquí aparecen todos los nombres. Pum, 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 pum. De los que los están mandando. Este como que les costó un poquito más. Lo están pensando, analizando. Ajonderice. ¿What? ¿Endotré? ¿Qué idioma? ¿Ser ese? Mi no entender. Error de dedo. Uy, uy, error de dedo dice. Uy, uy, perdón. Ok. El autocorrector, sí, el autocorrector, ¿verdad? A veces lo que le hace decir a uno. Yo no sé, ustedes, al, o sea, no es por, es que no, es, no quiero que se escuche feo, porque la gente después le dice, uno, ay, están preguntando por qué se la pica, pero no sé, ¿alguien de ustedes tiene iPhone? No. ¿Qué hacer eso? ¿Qué hacer eso? Miren, si ustedes tienen, oh, aire, se sube, tiene iPhone. La palabra tenés jamás es tenés, siempre dice René. Uno escribe tenés renés. Tenés renés. Y yo como, no. Tenés. Eso es una complicación. Igual otra que uno dice Ale. O sea, como mi amiga Ale o Ale. Le pone a qué. A qué. Esos son, I don't know. Los autocorrectores son malísimos. Bien, voy con el siguiente. 125. A hindred. ¿A hindred? ¿A hundred? ¿Hundred? ¿O hundred? A 125 me mandan. Y yo dije 125. 125. Y vamos con el último. 333. 333. 333. Ajá, bien. Pensé que los iba a engañar porque es muy... 300, 100. No se les olvide la H at the beginning. 100. 330. 30. Así se escribe 30. No se escribe 30. ¿Por qué se escribe 30? Me lo están escribiendo así como lo pronuncio yo. 133. Porque tienen caras de afligidos, you guys. Ustedes tranquilos, yo nerviosa. No, hombre, si van a pasar, no se preocupen. Don't worry, be happy. Es que estamos esperando otro más grande, dice. Ah, otro más grande están esperando.
Ok, bien, voy a darles a petición de Héctor, todos por favor, ahí tienen el número de Héctor en el WhatsApp, le agradecen después por esta hazaña, dice Héctor. Que Héctor lo haga solo y que lo ponga para todos. Vamos a ir con este entonces. 221. Ah, ¿qué? Pero es en números. 2021, perdón, 2021. No, solo que lo haga él y nosotros. En números. Sí, ah, no, 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 así escríbanlo. 2021. Guys, está fácil. 2021. Escríbanlo, está fácil. 2021. Bien, Teresa. 21,000. Se nos olvidó cómo escribir 1,000. Bien, Douglas. 2021. Bien, Genevieve. Bien, Nancy, nada más que yo no dije en 21, solo es 21. 2021. Bien, Natalia. Bien, Evelyn. Bien. Otra Natalia. Tengo dos Natalias. Héctor. Yo no pude. ¿Y Héctor? ¿Y Héctor? ¿Por qué? ¿Dónde va Héctor? ¿No? ¿Ya lo hizo? Héctor, el father. Son de la vieja escuela ustedes, ¿no? Más vieja que la suya, teacher, dígame. No, sí, Kingflip. Sí. El Kingflip. No, hombre, el Kingflip, ni hablen de eso ahorita. Está guardado ahorita. Ahorita ni hablen de esas cosas. Ahorita todo puede ser usado en su contra, guys. Sí, que ahorita, si tiemblan y digan hubo terremoto, ahorita diga hubo un earthquake. No usen esa palabra porque, cuidado. Peligroso. Ya nos van a prohibir decir terremoto. ¿Ustedes no se dieron cuenta de un video que se hizo viral de una muchacha que decía buenas, buenas? ¿Sí se dieron cuenta? Traca, traca, traca. No, una muchacha que decía buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Chiquipú. Ajá, chiquipú. Pero ahora ya demandó a alguien por usar esa frase y ahora es como que, ay, todo el mundo no puede usar esa frase porque nos van a demandar. Ya ven. Todo el mundo. Pues sí, todo el mundo dice buenas, 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 buenas. Uy, no, me demanda, que me cae demanda. Ya voy a decir hola, hola. Y el que la use, puff, demanda. Yo la dije primero, hola, hola, nadie puede decir eso. Ni bye, ¿cómo? Bye, no. Salud, lulú, yo la hice. Patentada. Ok, bien. Ya hicimos la petición de Héctor. Lo hicimos bien, Héctor, para que Héctor solo quería ver lo capaces que ustedes son y todos le demostraron a Héctor que yes, you can do it. Excellent, good job. Entonces vamos a pasar a la siguiente actividad y ya es la última porque ya nos vamos. Así que miren acá. Aquí hay números y nosotros los vamos a escribir en letras. For example, el primero dice acá, look at the pictures that complete the numbers in words. It's Lucy's birthday. Es el cumpleaños de Lucy. Cheese, ¿cuántos es ella? 21. Oh, ok. 21. Entonces yo escribo 21. Excelente, así. Entonces ustedes me van a mandar al chat el número del ejercicio y el número escrito en letras. For example, number two, it's the Jones family live on 98 Main Street. Y ustedes me mandan 98, así escrito en letras al chat. Vamos pues. Inténtenlo mandar todas las respuestas juntas. No me estén mandando uno por uno porque se me pierden los chats. ¿Ok? Todas juntas. De conexión y se me congela la pantalla. Ok, gracias por avisarme.
98. Estaba intentando ver cuál era. Es 98. Yes. 3. Pump. ¿Qué? ¿Y por qué solo me mandan la 2, la 3 y la 7? ¿Qué? ¿Ves que le das de comer a ese niño? Sí, ya son a todo, dígale. Hasta ahora ya no es almuerzo. Ya es refrigerio. Bien, bien. A ver, no tengo muchas respuestas. ¿Qué me les pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el 4? Aquí está, mire, bebé. 1, 2. Ah, tres, que yo escribí cuatro. El 4 como por el 3. No, es que está abajo la oración. Arriba la imagen, abajo la oración. Arriba imagen, abajo oración. Arriba imagen, abajo oración. Arriba imagen, abajo. Es que yo lo he estado mandando en el chat. De WhatsApp. Uh-huh. No, hombre. ¿Y a quién se lo está mandando? El vino me cae aquí. No, aquí mándenlo. Aquí. Ahí está, ve. ¿Lo vio? Me quedé en el 4, pero es que el 4 lo puse como... El 3 no lo hice y lo hice el 3 como que era el 4. Y el 4 es 658. Pero no sé a qué chat lo mandó. Ahí hay inglés corporativo. No, se lo envió tal vez a alguien de, a los administrativos se los mandó, creo yo. Beatriz Díaz, cómo no, y Natalia Sandoval, ahí donde han inscrito. Nope. Porque no lo puedo habilitar. Bueno, guys, vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar la siguiente clase, ¿ok? So that will be it for today. Y nos vamos a ver mañana. Mañana casi estamos finalizando ya lo de la 3 y empezamos 4, ¿ok? Les quería hacer un comentario. La clase del jueves... No la vamos a tener el jueves. La vamos a tener el viernes. ¿Ok? Entonces no habría clases el jueves a la 1, sino que sería viernes a la 1. ¿Ok? Ok. Se lo digo desde ya, pero le voy a recordar mañana también. Ok, thank you. Bye bye. Have a good afternoon. Bye. See ya. Adiós, see you. Miss. No le digo bye porque me puede mandar. Nah. Bye. No, no se vale.